Tuvimos un buen antecedente cuando se discutió el TISA, el Tratado de Liberalización de Servicios, que fue una discusión que llegó a todos los territorios del país y donde se tomó posición. Bueno, con respecto a qué otra agenda de temas nosotros podríamos estar trabajando en estos 5 años, ese es otro de los temas que nos ocupan en relación al Frente Amplio. Y bueno, y la perspectiva del Frente Amplio en un contexto regional donde la verdad que vamos quedando un poco solitos, ¿no, Ana Gabriela? Porque toda esa era progresista parece estar enfrentando ahora una regresión. Y allí estamos nosotros, ¿no? Ahí está el Frente Amplio, todavía como para hacer una ayuda a memoria en la región de un gobierno de izquierda. Con sus desafíos, con sus limitaciones, pero bueno, con su perspectiva de seguir reconstruyendo pensamiento de izquierda, no solo para el Uruguay, sino para toda América Latina. El tercer punto que vamos a tener inevitablemente aquí es la consideración sobre lo que acaba de pasar con ANCAP. Se acaba de cerrar la investigadora, ha dejado un regusto amargo saber que de cualquier manera la oposición va a llevar sus denuncias a la justicia. O sea que ya sabemos que allí hay una estrategia de la oposición en relación a las empresas públicas y nosotros tenemos que conversar cuál va a ser nuestra perspectiva, por lo menos desde Casa Grande, nuestro aporte a esta discusión sobre las empresas públicas, su capacidad de inversión, su relación con la sociedad. Creo que lo de ANCAP interpela el tema sobre las empresas públicas en todo el país y tenemos que estar preparados para eso. Porque bueno, la oposición tendrá sus razones para hacer lo que hace, pero ya sabemos que allí detrás del tema ANCAP siempre estuvo la liberalización de los combustibles y la desmonopolización, es decir, ahí tenemos un gran choque, una gran lucha entre la perspectiva que tiene la oposición sobre las empresas públicas y la que tenemos nosotros, pero también lo de ANCAP creo que ha puesto de manifiesto que tenemos ideas distintas sobre las empresas públicas, qué es lo que deben gestionar, cuál debe ser su rol, así que eso inevitablemente va a estar también en la discusión de hoy. Y bueno, la otra cosa es muy operativa y es que estamos también haciendo la preparación de nuestro encuentro nacional, que lo teníamos previsto para después del plenario en el que se decidirá nuestro destino dentro del Frente Amplio, es decir, para el 12 y 13 de marzo, porque bueno, en ese encuentro nacional nosotros un montón de definiciones más o menos provisorias de organización como Casa Grande las vamos a tener que transformar en más definitivas, porque bueno, somos un grupo nuevo que está probando modos de organización y de funcionamiento, y allí también tendremos que tomar decisiones sobre las candidaturas, si es que estas ya están plasmadas el 5 de marzo. Así que vamos a tener un encuentro movidito y creo que también, aprovechando que allí tenemos tenemos el Senado, tenemos los edilatos, tenemos cargos de gobiernos en Paysandú, en el gobierno municipal, en el gobierno departamental de Paysandú, de Montevideo, de Canelones, hacer un poco de balance de cómo están siendo estos gobiernos del Frente Amplio en lo local y cómo también se trabaja desde el edilato en situaciones, desde el edilato, desde los concejales, desde lo local, en aquellos departamentos donde el Frente Amplio aún no ha ganado, como San José. Así que este es un poco el panorama de los temas del encuentro.